Bueno, veamos. Entonces yo ahora cuando mueva los parámetros acá se va a ver la correspondencia, como de manera inalámbrica se mueve en el plugin. Veamos, por ejemplo, ahí estoy moviendo un parámetro. Voy a mover este de acá arriba, este de volumen. Vamos a usar los botones. Vamos al panel de al lado. Acá tenemos. Las notas que suenan se pueden elegir en el panel del mismo plugin y guardarse en los distintos presets. Acá vemos un eje XY. Y acá controles que se pueden asignar a disparar clips de Ableton, a aprender y apagar efectos, a aprender a apagar pistas, cada uno lo que quiera puede aplicar todo esto, ¿no? Obviamente es libre. Vamos a hacer una asignación MIDI. Por ejemplo, yo quiero que el primer fader regule el volumen del bajo, número 1. Entonces, voy con el botón derecho, Edit MIDI Map. Ahora va a estar esperando. Entonces, yo simplemente muevo la perilla que quiero asignar, en este caso la primera, y ya lo tomó MIDI. Vamos a ver, corroborar si está. Y efectivamente. Bueno, lo mismo con cualquiera de los controles, los botones se asignarían de igual modo. Por ejemplo, quiero con este botón primero prender y apagar la pista del bajo, la misma de recién, que va a subir el volumen, pero ahora la voy a prender y apagar. Entonces, botón derecho, Edit MIDI Map. Ahora voy a apretar el botón 1. Listo, ya está asignado. Vamos a corroborar de vuelta. Entonces, primero voy a subir el volumen. La apago y la prendo. Como vemos, ya está asignado. En el caso del XY, vemos acá que tendremos dos controles MIDI, uno horizontal y uno vertical, que podría ser muy práctico, por ejemplo, para un filtro, una resonancia de un filtro. Bueno, ahora que asignamos los ejes X e Y de la pantalla de doble control, vamos a probarlo. El eje horizontal está asignado a un distorsionador y el eje vertical Y está asignado a un eco delay. Vamos a ver cómo trabaja. Y hacia arriba. Vamos a analizar un poco las funciones del plugin. Arriba a la izquierda tenemos entonces la asignación de las notas correspondientes a lo que sería en este software la segunda pantalla. Podemos elegir las alturas.
tener las notas que necesitemos para nuestra canción. Las cuatro de abajo en este caso sirven para controles. Podría prender y apagar efectos, play, stop, prender pistas, lo que cada uno quiera de tipo on-off, o sea, dos posiciones. Los últimos dos pads no son para notas, sino son para cambiar de preset. El preset es importante porque reasigna los números de control a cada uno de los faders y botones, pudiendo renovar su función. Veamos, yo voy a oprimir este botón, oprimo de vuelta y como vemos se van reasignando los controles. Es como tener otro plugin nuevo, ¿sí? Por ejemplo, podría servir para otra canción o para la segunda parte de una canción. Y la perilla que, por ejemplo, este fader controlaba el volumen en la parte 1 de la canción, cuando veo el preset 2, como tiene otro número de MIDI, controla, por ejemplo, ahora, no sé, la reverberación. Vamos a hacer una prueba de esto, entonces. Como vemos acá, esta perilla controla el volumen de la pista 1. Voy a cambiar de preset, y ahora con la nueva asignación, vemos que ya no mueve más el bajo, porque tiene otro número MIDI de control. Lo vamos a asignar ahora, por ejemplo, al pad. Entonces hago botón derecho, Edit MIDI Map. Y ahora el control es 30 en vez de control 1. Y vamos a ver que ahora cuando muevo la perilla 1, se mueve la pista del pad. ¿Sí? Vemos que cambió el control. Y cuando vuelvo al preset anterior, ahí, al preset 1, nuevamente mueve el bajo. Esto le da mucha flexibilidad a esta plantilla, que permite tener virtualmente muchos más controladores de los que trae la superficie de control por medio de los presets. De hecho, acá también hay notas asignadas distintas. Y en el preset 1 vimos que eran otras las notas. Y bueno, una característica especial que tiene esta plantilla es soportar los ejes de aceleración del celular y yo los dividí en cuatro. Es decir, que uno puede tener un control cuando mueve el celular hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Son cuatro distintos. Para activar y desactivar la aceleración utilicé la última de las casillas del panel 4, es decir, que está completamente abajo, completamente a la derecha. Oprimiendo, habilito la aceleración. Vemos que acá en el mismo plugin se enciende. Lo voy a apagar y prender para que se vea. Ahí se ve cómo se prende y se apaga la aceleración. Entonces, una vez que está prendido, yo tengo cuatro controles para asignar. Cómo asignarlo de manera física puede dar confusión al programa porque se genera más de un número de controles a la vez. Yo eso lo hice por medio de un simulador. Es decir, cada uno de los ejes tiene un generador de MIDI que cuando yo lo oprimo genera MIDI para ese eje de control. Por ejemplo, vamos a empezar con el X, que es horizontal. Lo dejo corriendo y ahora digo dónde lo quiero asignar. Por ejemplo, digamos al volumen de la batería. Entonces, botón derecho, Edit MIDI Map, ya se asignó. Y ahora lo puedo sacar y generarlo en realidad. Prendimos la aceleración y ahora vemos que moviendo el celular hacia la derecha se sube el volumen de la batería. Vamos a probarlo. Ahí baja, como vemos es muy sensible. Si ahora quisiera asignar el otro eje horizontal, sería X2. ¿Sí? Lo podremos hacer también. Vamos a asignarlo ahora al volumen de la melodía. Entonces, apoyo el celular, uso el simulador X2. Vamos al volumen de la melodía, Edit MIDI Map. Listo.
Ya se asignó. Apago el simulador. Y vamos a probar si funciona. Entonces teníamos la batería de un lado y la melodía del otro. Pero como seguramente uno quiere dejar quizás los volúmenes altos para las dos pistas y al volver al medio desaparecen, yo le puse una opción de congelado, que son los cuatro botones que tenemos por debajo de este panel. Entonces, el primero congela el eje X1, el segundo congela X2, el tercero Y1, o sea para arriba, y el cuarto Y2. Vamos a ver entonces esto, vamos a probarlo. Yo quisiera ahora obtener un valor de batería y congelarlo. Para eso vamos a usar el primer cuadro. Veamos. Llevo la batería. Oprimo. Como vemos ahí, la batería ya quedó en un valor congelado. Voy a hacer lo mismo con la melodía. ¿Eh? Quedó ya congelado en los valores que me interesaba. Si saco esto, descongelo y vuelve al valor del movimiento. ¿Sí? Esto le da mucha flexibilidad para tocar en vivo, pues permite utilizar los controles como si fueran faders, pero bueno, de manera inalámbrica y con movimiento. La lógica es la misma para los ejes Y, tanto anterior como posterior, serían Y1 y Y2. Las notas MIDI, si bien no tienen control de velocity por medio de la pantalla touch, yo le puse un emulador de error, que le puse Human, lo que hace que cada vez que suene una nota tenga un volumen un poco distinto del anterior por medio de un factor aleatorio. Entonces puede ser más o menos, el rango es de 0 a 50. Cuanto más alto este valor, más diferencia posible entre el volumen de cada nota. El puerto es el medio de comunicación que utiliza el celular con la computadora. Yo utilicé el 3333. Habría que ajustar ese también en el software de OSC que usen en el tablet o celular. Es un número común que también se utiliza en otras normas, por eso conviene usar siempre ese puerto. Acá tenemos un monitor de los mensajes de OSC. Los faders pueden tener un texto, que de hecho se recuerda con los presets. Vemos ahí cómo se van actualizando.